Hola, buenas noches. De momento contenemos la sexta ola de COVID. Y hablando de olas, la hinchada blanquiverde se lo está pasando pipa esta temporada. Hoy es lunes 15 de noviembre y estos son los titulares de PTV Noticias. Tras una semana con las cifras desbocadas, la Junta notifica solo 12 contagios de coronavirus en Córdoba en todo el fin de semana. La tasa de incidencia en la capital desacelera, aunque continúa siendo la más alta de toda Andalucía. Un total de 41 recintos abrirán sus puertas a partir del 15 de diciembre en una nueva edición de Los Patios en Navidad. Habrá 7 rutas distintas amenizadas con coros, villancicos y degustaciones de productos navideños. El Córdoba Club de Fútbol resolvió por goleada el partido contra el segundo clasificado en Segunda Federación. Con la victoria ante el cacereño, los blanquiverdes igualan el récord de 17 partidos invictos que firmaron Vicente Campillo y Pepe Escalante en los banquillos hace más de 20 años. Los números del coronavirus no han ido a más después de una semana disparados. Solo se han notificado 12 contagios en todo el fin de semana, aunque la tasa de incidencia de la capital continúa siendo la más elevada de toda Andalucía. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 48 horas 12 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La subida de la tasa de incidencia desacelera y se estanca en los 118 casos por cada 100.000 habitantes en Córdoba capital y roza los 73 por 100.000 en el conjunto de la provincia. Se mantiene el mismo número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y el de camas ocupadas en las UCIs. El parte diario no recoge ningún fallecimiento. A fecha de ayer, 647.000 cordobeses, más del 82% de la población, habían completado su pauta de vacunación y se encuentran completamente inmunizados. En Andalucía, el fin de semana deja 337 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia de la región vuelve a crecer y ya supera los 44 contagios por 100.000 habitantes. Desciende el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y en las unidades de críticos. En este último parte, la región reporta 3 fallecimientos, los 3 en la provincia de Málaga. 6.798.000 andaluces, el 80% del total, han completado su pauta de vacunación y se encuentran inmunizados. Las obras en la calle Acera Alonso Gómez de Figueroa y en la avenida Virgen del Mar, en los límites entre el Santuario y Cañero, han sido las más destacadas del Plan Asfalto 2021. Habrá 6 actuaciones más en el plazo de un mes. David Dorado ha hecho balance del Plan Asfalto esta mañana en la calle Pintor Espinosa, con cuyas obras se alcanza el 80% de ejecución del calendario de este año. El plan fue adjudicado por 1.100.000 euros y quedará completado en la primera quincena de diciembre. Es el resultado de un trabajo muy tedioso, muy complicado para sacar adelante este plan de asfalto, máxime cuando hemos pasado a través de una pandemia que paralizó todos los procedimientos administrativos y que, bueno, por fin ha visto la luz y aquí están los resultados. Durante el próximo mes, la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba rematará el Plan Asfalto 2021 con actuaciones en la Avenida de la Alameda, la Carretera de Madrid y las calles Acera del Río, del Campo, periodista Ricardo Rodríguez y Fernando Cuarto. Mucho se está hablando en estos días sobre la figura de los porteros de colegios, un colectivo que el gobierno local desea descentralizar. Desde la oposición, la izquierda lo tacha de intento de privatización. Los grupos municipales de izquierda que forman parte del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba pedirán el próximo jueves, de manera conjunta en el Pleno Ordinario, que el equipo de gobierno paralice el proceso de privatización que está desarrollando para gestionar el servicio de portería en colegios públicos y que, por el contrario, lo fortalezca, ya que lleva décadas funcionando a la perfección en el ámbito municipal. Lo harán mediante la preceptiva moción con la que intentarán defender la figura del portero, gracias al apoyo que han encontrado en diferentes colectivos sociales, como asociaciones y AMPAs, que ya están recogiendo firmas. La estrategia de generar un problema para que la insatisfacción ciudadana se acumule, esa costumbre de crear un malestar por los problemas de funcionamiento de la Administración, que supone, por ejemplo, no sustituir a los porteros y porteras para después aparecer con soluciones de rebajas, es habitual en la derecha. Primero dificulta la sustitución y después la vende como una ventaja precisamente de la gestión privada. La moción que nos ocupa es un ejemplo más de la falta absoluta de implicación en la escuela pública del Partido Popular y Ciudadanos.
La falta de porteros es obvia para todos los grupos municipales, pero los de izquierda entienden que la privatización no es la solución. Ellos apuestan por una redefinición de funciones para que los porteros sigan formando parte del alma de los colegios. Por ello tachan de descabellada la idea del concejal Jordano para cubrir las vacantes y no dudan en opinar que lo que pretende este ayuntamiento es ponerse al frente de las políticas de derechas del Partido Popular, que no busca otra cosa que destruir lo público, sin darse cuenta del enorme daño que hacen a los centros educativos y a la enseñanza pública en este caso. Piden al gobierno local que recapacite sobre lo que va a hacer, que paralice cualquier proceso de privatización y que busque una solución que pueda contentar a todos sin privatizar el servicio. La Navidad vuelve a los patios de Córdoba, con una decoración especial y actuaciones en las calles aledañas a la ruta de visita. Cordobeses y foráneos podremos degustar dulces típicos de la época y dejarnos seducir por la decoración. Córdoba volverá a disfrutar de sus patios por Navidad. Desde mediados de diciembre y hasta bien entradas las fiestas, un total de 41 recintos abrirán sus puertas para celebrar con todos una Navidad renovada. Los recintos, que se organizarán en 7 rutas, estarán disponibles para ser visitados con la vista puesta en recuperar la tradición y el acervo cultural, ya que hay crónicas que hablan de la celebración especial de la Navidad en los patios de Córdoba desde finales del siglo XIX. Una forma de disfrutar de nuestro patrimonio y nuestras raíces y recrear cómo era la convivencia en estos espacios repletos de plantas típicas de la época del año y decorados con motivos navideños, como belenes o árboles. Se están ultimando y definiendo las rutas que irán, lo más seguro, casi en 7, distribuidas en 7 rutas. Podremos disfrutarlo a partir del mediado del mes de diciembre. Serán también, como siempre, esas rutas para disfrutar de esa experiencia inmersiva de cómo se disfrutaban y cómo se vivían en Navidad en las casas patio. Irán amenizadas con un cuarteto musical, con coro, con villancicos flamencos. Y este año también, para diversificar esa oferta cultural, vamos a incorporar espectáculos teatrales de carácter familiar. Para los propietarios, la Navidad en los patios es algo entrañable y su mayor deseo es compartirla con todos aquellos que así lo deseen. Tenemos que recuperar un año perdido y tenemos que recordar a todas esas personas que se han quedado en el camino, que no van a poder vivirlas, pero que siempre estarán en nuestro recuerdo y que son la fuente de nuestra inspiración, ¿no? Esas personas mayores que fueron las cuidadoras de nuestras tradiciones, que nos las transmitieron, que nos las inculcaron y que yo creo que montando nuestros patios, decorándolos para Navidad, compartiéndolos con las personas, disfrutando de los villancicos, de los dulces, de los pestiños, de los roscos, de los anises, siempre tendremos en la memoria a alguien que ya no lo tenemos cerca, pero que nos dejó huella, ¿no? Los propietarios piden a los cordobeses que se echen a la calle para celebrar la Navidad en los patios. El horario previsto de apertura será de 5 de la tarde a 9 de la noche y las rutas abrirán en días alternativos. El ayuntamiento ayudará a los propietarios en la compra de plantas y en la dinamización que habrá en las plazas de los barrios donde se abran los recintos. Moreras contará en breve con un nuevo centro complementario de servicios sociales, un local dotado con más personal que hará que se reduzcan las listas de espera y que se eliminen prácticamente los aforos en cursos y talleres muy demandados en una zona de Córdoba copada de pobreza, desempleo y analfabetismo. La barriada de Moreras contará en unas semanas con un nuevo centro complementario de servicios sociales que se sumará a uno más que ya existe en la zona noroeste de la ciudad. Este espacio se ubicará en el local que antiguamente era el Centro de Educación de Adultos y que la Asociación de Vecinos La Palabra viene reclamando para sí en virtud de un contrato de cesión firmado en los años 80 con la Junta de Andalucía. Un contrato posterior de la Junta con el propio Ayuntamiento invalida el anterior y ahora el consistorio plantea un local abierto a los vecinos, donde no habrá problemas con los aforos en los cursos y talleres y donde se va a atender más adecuadamente a todo el distrito, que engloba uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, donde la tasa de paro está disparada y el analfabetismo y la pobreza son protagonistas del día a día. Para hacer allí vamos a empezar a trabajar con dos líneas, serán en acciones formativas que ya estamos haciendo, acciones formativas de 20 horas con certificados propios de los servicios sociales para aumentar la oferta de empleo para esta población. Actualmente está en marcha un taller de monitor escolar,
uno de manicura y a partir de ahora que tengamos el nuevo centro en marcha, se va a poner también en marcha el taller de peluquería. Se impartirán además cursos de apoyo para obtener el certificado de la ESO, donde ya hay varios inscritos, en su mayoría mujeres, y talleres de lectoescritura y habilidades sociales. Las más de 500 personas inscritas en la estrategia ERACIS para luchar contra la pobreza tendrán prioridad a la hora de solicitar plazas. La apertura de este centro ayudará a seguir rebajando la lista de espera en el triaje que realiza el Ayuntamiento para otorgar ayudas y que se ha rebajado de 40 días desde junio de 2019 hasta los 13 días de media que hay en la actualidad. Una cifra que supone un 68% menos y que ayudará a que las subvenciones se reciban en tiempo y forma. El traumatólogo Miguel Ángel Caracuel, la escritora Soledad Puértolas, el deportista Alfonso Cabello, el artista Belmonte y Cruz Roja Española han sido los galardonados este año con un premio Averroes de Oro. La entrega tendrá lugar a finales de mes. El próximo 27 de noviembre el Círculo Cultural Averroes entregará los premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba, unos galardones que cumplen su 48 edición y que renacen este año con sentimientos y actitudes más positivas tras el paso de la pandemia. Su apellido hace que el nombre de Córdoba resuene a nivel nacional e internacional, ya que los premiados suelen tener gran relevancia dentro de sus campos de trabajo. Este año el jurado ha fallado en favor de algunos nombres cordobeses y otros con relevancia nacional. Se concede el Premio Averroes de Oro Ciudad de Córdoba 2021 a las Ciencias Médicas a don Miguel Ángel Caracuel Ruiz. Se concede el Premio Averroes de Oro Ciudad de Córdoba 2021 en su modalidad de las letras a doña Soledad Puértolas Villanueva. Se concede el Premio Averroes de Oro Ciudad de Córdoba 2021 a las artes a don José Manuel Belmonte Cortés. Además, el Círculo Averroes ha premiado en su sección de valores humanos a Cruz Roja Española y ha concedido su premio extraordinario en la categoría de deportes al ciclista paralímpico Alfonso Cabello. Nosotros, los cordobeses y Córdoba, tenemos la enorme fortuna de contar con colectivos y con personas que os afanáis en proyectar lo mejor de nuestra tierra. Y esa apuesta por el compromiso social, por la concordia, por la defensa de valores, es la que encarna la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios y el Círculo Cultural Averroes, y es lo que hace posible que cada año se entreguen en Córdoba estos premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba, que distinguen la excelencia en diversos ámbitos y en distintas disciplinas. Los premios Averroes reconocen trayectorias dignas de mención, algunas de ellas que ayudan a mantener viva a la ciudad y sus valores, con los que convive toda la sociedad. Miguel de las Cuevas recibió 7 puntos de sutura por una brecha en la cabeza y el Córdoba se mantiene en cabeza con 7 puntos de renta y un partido menos. El conjunto blanquiverde igualó su mejor racha histórica de partidos consecutivos sin perder, 17 a costa de un cacereño que llegaba al Arcángel invicto y en la segunda posición del grupo cuarto de segunda RFEF. Fue un 5-0 con doblete de Willy y goles de Antonio Casas, Fuentes y Luismi, este ya en el minuto 90 y con el rival con uno menos por la expulsión de Kamal. Así lo contó Fernando López con la colaboración de Iñaki López Murga. El colegiado que mira su reloj, ahí arranca el partido con posesión para el Córdoba, de las Cuevas para Javi Flores. Kamal que la baja, que quiere que el juego sea por el piso, por el césped, perfecto, se equivoca la entrega, el Córdoba a la contra, Ekaiz que levanta la cabeza, encuentra a Simo dentro del área, Simo puede golpear, Simo la deja para Willy, a la media vuelta, Willy, gol, el gol del Córdoba, Willy Ledesma, killer depredador del área. Se la lleva Casas con garantías, Casas para Simo, 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 Simo. Vaya pie ha metido Fran Martínez para evitar el segundo, pero sigue el Córdoba. Casas, sí, vaya golazo del Córdoba, vaya golazo de Antonio Casas. No pudo ser Simo la primera, fue Antonio Casas a la segunda. Le ha salido bien porque ha vuelto a meter a Tony Arranz, que suma su segunda suplencia consecutiva en Liga. Pero que le están saliendo las cuentas, como decimos, vaya balón que envía Casas para Fuentes a la primera. Fuentes, gol. El gol del Córdoba, Adrián Fuentes, menos de 30 segundos sobre el terreno de juego.
y tiene Fuentes para poder hacer otro. Simo que le dobla, tiene espacio por delante. Fuentes que se espera, encuentra a Casas por la derecha, va Willy, ahí está dentro del área Willy, el disparo de Willy, toca en Ali, el gol. El cuarto del Córdoba, obra de Willy Ledesma, que hace el arquero. El balón que tocó en Carlos Daniel para desviar por encima de Fran Martínez. En el 66 llegó el cuarto a favor del Córdoba. Si te empiezo a decir uno por uno, es que creo que estaríamos de acuerdo en que todos están a muy buen nivel. Ahí está Luis Mirredondo, va a pisar área Luis Mirredondo, la cruza de palo, gol. Llega el quinto del Córdoba, lleva el 9 a la espalda y también se quería sumar al festival de los delanteros. Saque de esquina, la grada que canta. Saque de esquina, primer palo, mete la cabeza a Casas y ahora sí, final del partido del Córdoba que acaba imponiéndose al cacereño 5-0. Dosis de buen fútbol, dosis de goles en el Estadio del Arcángel. Hombre, está claro, que en 11 jornadas con un partido menos llevar la ventaja que llevamos, pues te da mucho, ¿no? Pero yo he vivido otras situaciones también donde prácticamente he dado por hecho el premio o el objetivo y luego se me ha ido. Se me ha ido en 3, 4 o 5 semanas que no salen los resultados. Pero sí es verdad que lo que demuestra el equipo domingo tras domingo o domingo miércoles, pues da mucho, eso te da muchas garantías, ¿no? Hoy les salía todo. Hay otros partidos donde han tenido ocasiones mucho más claras y no han sido capaces o no las han metido. No han sido capaces de meterlas y hoy prácticamente le salía todo, ¿no? Ya digo, el Córdoba está, yo creo, varios escalones por encima del resto de los que estamos en la liga y hoy lo ha demostrado como viene demostrándolo casi en todos los partidos, creo. A la conclusión del encuentro, Javier González Calvo se desplazó a la estación para recibir a los miembros del equipo Genuín, que se ha proclamado campeón en Tarragona. El consejero delegado del Córdoba Club de Fútbol estaba radiante después de que el Arcángel registrara la mejor entrada de la temporada, 8.597 espectadores, en una fiesta que incluyó la ola del público durante el segundo tiempo. Además, el filial ha hecho pleno en los derbis de tercera RFEF al ganar en Pozo Blanco y el combinado femenino rascó un punto en Tenerife tras verse perdiendo 2-0 a los 6 minutos. El Córdoba B se ha llevado los tres derbis en el grupo décimo de tercera RFEF, 1-0 al Ciudad de Lucena, 0-3 al Sal en Puente Genil y 0-2 al Pozo Blanco ayer, con tantos de Breu y de Naranjo. El Salem ha cogido aire con su 2-1 al Tomares, colista, y el Ciudad de Lucena empató a 0 en Conil. Y bueno, el partido como esperábamos, ¿no? De mucha lucha, de mucho duelo, muy disputado, muy competido hasta última hora. Y bueno, creo que se ha visto dos equipos que han querido ganar. Es cierto que no ha habido muchas ocasiones claras de gol, pero creo que había un partido donde se ha competido bien por parte de los equipos, donde se han entregado y lo han dado todo, y eso al final puede haber más brillante o menos, pero es de agradecer, ¿no? Y en el grupo sur del Reto Iberdrola, un doblete de la esblanquiverde Potasa en los 6 primeros minutos puso contra las cuerdas al Córdoba femenino, que neutralizó la ventaja del tacuense con sendas dianas de Celia Ruano y María Vilés en la segunda mitad. Por otro lado, Ariel Montenegro fue expulsado en otra derrota de Pozoalbense, 3-2 en Castellón. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha cedido un puesto en la primera división de fútbol sala, que este fin de semana ha completado sus 6 primeras fechas. El cuadro de José González es quinto después de dejar escapar 2 puntos el pasado viernes ante el Xota, que firmó un 3-3 en Vista Alegre con un gol en el último minuto y otro a falta de 8 segundos. El final de este partido refuerza lo que hablamos toda la semana a nivel interno y a nivel de comunicación también, ¿no? Hay que estar concentrados en los 40 minutos, los entrenamientos, el día a día es lo que te va a dar esa posibilidad de ganar. Yo, independientemente de haber sacado los puntos o no, yo no me voy contento porque creo que el equipo ha perdido la identidad por muchos momentos del partido. Esto es primera división, hay que felicitar totalmente al rival, que venía muy mermado, pero que te demuestran que a competir no le gana a nadie. Y hoy creo que nos ha faltado un poco de, en general hablo, ¿no?, de hambre por ganar. La celebración del Torneo Nacional Ciudad de Córdoba Lourdes Muedano de Gimnasia Rítmica en Vista Alegre llevó al Deportivo Córdoba Caja Sur al pabellón del Guadalquivir.
El bloque de Juanma Cubero se reencontró con el triunfo a costa del farolillo rojo del grupo 3 de la segunda división femenina, 4-1 a la alameña. El Ángel Jiménez de Puente Genil visitará al Barça en la sexta plaza de la Liga Sobal de balonmano al cosechar su cuarta derrota en las cinco últimas jornadas, 31-35 contra el Cuenca. Y luego, pues bueno, cuando estábamos en el partido hemos tenido mala suerte, mala fortuna de tener una doble excursión, estamos ganando de uno y nos han metido un parcial que se han ido a tres, hemos remado, no nos hemos rendido, pero vamos contra corriente, conseguimos empatar y a partir de ahí, pues bueno, se nos ha apagado un poco la luz, el portero sí ha funcionado mejor que nosotros y hemos fallado el lanzamiento a lo mejor demasiado claro, ya no se me han cogido el brazo y no hemos sido un gol al momento final. En la división de Honor Plata, el ITEA Córdoba hizo buenos los pronósticos y se llevó el histórico primer derbi ante el Deza, 24-27 en Fátima, donde el Cajasur desperdició un colchón de dos goles al final para terminar empatando a 26 con el Alarcos Ciudad Real. Según la predicción para mañana martes, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y vientos del noreste. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas bajarán. En la capital se esperan entre 6 y 20 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el parón por la pandemia, la Fundación Antonio Gala vuelve a organizar en torno a la figura de su creador 7 días de charlas, coloquios, exposiciones, premios y música al más alto nivel. Las actividades han comenzado hoy y se prolongarán hasta el domingo. La tercera semana de Gala reúne en torno a la figura del escritor, poeta y dramaturgo Antonio Gala una serie de actos que diariamente suponen para el público una oferta cultural que les acercará al mundo de la pintura, la literatura, la música, la historia e incluso las nuevas tendencias y formatos digitales que garantizan el futuro del sector. La idea de la semana de Gala, que además es como muy polisémico esto de la semana de Gala, ¿no? Creo que es una forma de concentrar, de reivindicar, de visibilizar, de alguna forma poder dedicar a una temática, a una línea temática más específica, pues los objetivos de la Fundación. Joaquín Pérez Azaustre, Juncal Rivero, Manuel Pimentel, Antonio Vallejo Triano, Antonio Manuel, Antonio Reina, Gobal, Rodrigo García o Alejandro Muñoz son algunos de los nombres que intervendrán en las jornadas, que contarán además con 3 exposiciones pictóricas, 2 de ellas en la sede de la Fundación, el antiguo convento del Corpus Christi y una tercera en el Palacio de la Merced. Un amplio programa que completa la amplia actividad que desarrolla la Fundación día a día. Que la Semana de Gala es algo que nos planteamos hace ya varios años dentro de la Asociación de Amigos de la Fundación. A veces yo incluso pienso, pero ¿tenemos que mantener la Semana de Gala? Si todo el año estamos de Semana de Gala. No quiero presumir, pero tengo que reconocer, tengo que decir que la Fundación es difícil que no haya un mes en el que no haya una actividad absolutamente importante para Córdoba y para la cultura cordobesa y andaluza. Durante la tercera semana de Gala también se entregarán los premios del tercer certamen literario Biblioteca Fundación Antonio Gala y del primer concurso internacional de Book Trailers Planeta Gala. El broche de oro lo pondrá la Camerata Gala con el concierto de clausura. Continuamos con programación muy especial en el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. El martes 16 de noviembre a las 8 de la tarde, dos grandes de la música nos traen el espectáculo Esencia. Dorantes y Marina Heredia se dirigen al alma con este espectáculo que se podrá disfrutar en el Gran Teatro. El Teatro Góngora, el miércoles 17 de noviembre a las 8 de la tarde, recogerá el concierto de Nikolai Lugansky dentro del 19º Festival de Piano Rafael Orozco. Nikolai Lugansky hará sonar Beethoven, Franck y Rachmaninoff en el Teatro Góngora. El viernes 19 de noviembre, la compañía Acostá Danza recala en el Gran Teatro con su espectáculo Evolution, de su gira por España 2021. A las 8 de la tarde será la apertura de un fin de semana de espectáculo. El sábado 20 de noviembre, cita con el flamenco más puro, de la mano de Manuel Moreno Maya, el Pele y Pedro el Granaíno.
El espectáculo Reloj de Arena, con el piano de José Miguel Évora, une dos voces del flamenco que, según el pianista, suben a las nubes de los gorriones y bajan a los yunques sepultados, socavan del hierro la plata herida y son joyeros en la fragua cuando gimen. Para cerrar la semana, el Teatro Góngora acogerá el domingo 21 a las 12 de la mañana la adaptación infantil y en castellano de la ópera de Mozart, Die Zauberflöte, La flauta mágica, obra para disfrutar en familia muy atractiva para los pequeños de la casa. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura. IMAE Córdoba. A continuación podrán ver Zona Deporte, la tertulia moderada por Nacho Serrano. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone la ruta Los Lagares en coche de caballos de Montilla Moriles, que ha tenido una excelente acogida como novedoso producto turístico de la provincia. Hasta 15 coches de caballos y cerca de 100 personas procedentes de Córdoba, Sevilla y Málaga participaron ayer en la primera edición de esta iniciativa, organizada por el Club de Carruajes de Tradición de Córdoba. Hasta mañana.